Bueno, ez dakit laitasuna, edo zer, ez dakit, azkenien aztebi pasau die, eta ise ez gagoratzen, ez zer pasau zan oindala aztebi, irabazin genuen, baina, bueno, etxien, ondinok ez dugu irabazi, hiru partio jokatu guz, empate bate jogu eta beste bizik galdu joguz, eta ber, eta ez da kontra iso honena jokatzeko, ze, pentsot, ondo dauzela, eure dakizila ze futbol jokatu, klaru deke, eta azkenien ba gupe klaru eduki biegu ze bestelan ez dugu irabaziko. Eskatzen dizu horrek hiru partidetan puntu bakarra bilatzea eta lehen garaipen eskuratzeko behar hori sentitzen duzu? A ber, ez dut sentitzen irabazi bidala derrigorrez. Sentitzot gure futbola ondo enbiogule hori bai, hori sentitzot. Ze batzuetan emaitza bakarrik ez da oztotzu emoten tranquilidadie. Emotutzu zela jokatozun, emaitzak ba, onak izeten badie, ba, azkenien puntu epe ba, tranquilidadie emoten dabe, baina niri guztet eta futbola ona inge, eta gure futbola, ez dut esaten danoi guztiako kola, baina gure futbola ondo ekie, eta hortik aurrera ba, aberaz, bazten dugun, ez? Ja, gauz danok, egon bigaienak, eta horrep esan gure dau, ba, bueno, hemendik aurrera ja talde bat izen biga eta danok ados egon bigaiela. Aspaldian derbietan, arazo dezente izaten ari zarete, zer da horretu beharreko? Ba, ez dakit izengo dan sartzi ondo partidure, edo konzentrazinue eukitxe da partidu guztixen, ze normalien, ez da galtzen edo irabazten futbola hobi hau edo txarra hau etxosune. Ez galtzen da, ba, jugada bat, despiste bat, erru bat, ez? Eta ni pentsot hor egon bigaiela, ba, seguru eta 90 minutuen konzentraute eta jakin denpora guztixen zerren bidan, ez? Eta ni pentsot horregaitik batzuetan ez dozule irabazten derbizitan. Hola, Bintzut ondo dauzela, ez? Eure klarudekie txetara gure da bien jokatzen, eure normalien kontraizuen zelaixen jokatzen dabe, azkarra die amaitzeko jugadak, ez dabe pase larrei emoten, galtzen badabe baloie laster joeten die ba lapurtzen, ez daia esartzen atzien, ni pentsa dut, ontxe bertan dauzela, ba, ondo, ez, igezbe, ondo amaitu abien, eta denporada oso nahi abien, ondo amaitute, eta ni pentsa dut aurten be, ondo dauzela, ez, eta horrek gauzok oso ondo etxen dabi, ez, eta horrek aitzen ni pentsa dut izango dela oso gatxe erabaztie. Gup, gure gauzak etxen baguz ondo, ba, aukerak eukiko guz, baina bestean, ez. Nola ikusten dituzu azken bi pitxaketa, Brian Field eta Boto, ari dira barreratzen nahi dituzu ideia? Bai, nik pentsu dut, jokai desberdine diela, ez? Baten kontra jokatzeko jokaraixek, azkarrak, oin arte ba, kostau itiakun luze jokatu eta kontraixon defentzan atzetik jokatu velozidadiaz, eta nik pentsu dut, oin emotoskuela honek bisok, ez? Eta gainera, gero Brian Hillek banan-banan oso nada, ez? Eta lantzien behin be, olako jokalaisek eukien bidie, eta nipen zut, oin arte ez dugu leuki. Azken euskeraz, merkatua itxira, 25 jokalari dituzu, gustura daukazun argi? Pentsu dut, jente larri gauzela, nik beti esaot, 22, 23 jokalariaz nahikua izaten dela, ze azkenien beti egongo die 3-4-5 jokalari ba ez dabila partizipetan. Horrek egunero ondo entrenetan badabe, ba lagundu engozkue, eta bestelan ba komplikau ez gauzak, baina bueno, hori da nire lana, ez? Ba hori dana gestionetie. Eta, bueno, espero dut
ba ondo isetie, ondo gotie eta egunek entrenamentuetan ondo goteko. Gero partiduetan asti ondo iseten bada, seguru partidu be ondo isengo dela. Sí, casi nos hemos olvidado un poco de eso, ¿no? Son 15 días los que han pasado y bueno, sí, ahora que lo recuerdas, pues la verdad es que cuando peor estábamos en teoría, porque te expulsan a uno, es cuando quizás igual hicimos mejor las cosas o al Valladolid le costó más jugar contra nosotros, ¿no? Y luego encima viene el gol nuestro en el último momento, pues que también es verdad que hacemos sin meternos atrás, ¿no? Es el lateral izquierdo el que centra y llega al de banda contraria y es señal de que el equipo está metido también en campo contrario, aunque tengamos uno menos, ¿no? Que es lo que pedimos, ¿no? Estando en igualdad numérica. Y bueno, la verdad es que eso nos refuerza, pero en casa también hemos jugado otros tres partidos, no hemos ganado ninguno, hemos perdido dos, hemos empatado uno y también es hora, ¿no? De que por lo menos tengamos sensaciones buenas de buen juego y salir contentos del campo. Osasuna ganó 0-2 el año pasado en Ipurúa. ¿Qué tiene que cambiar el Eibar de aquel partido para el equipo? Osasuna está bien, estuvo bien la temporada pasada, terminó muy bien la temporada pasada, está bien, está, tiene claro a lo que juega y lo hace bien encima. Es un poco, es bastante estilo nuestro, lo que pasa que por lo que sea, cuando hemos jugado contra ellos, a nosotros nos ha costado más jugar a lo que queremos que a ellos, y entonces ahí se nota la diferencia, ¿no? Por eso nos ganaron y tenemos que ser nosotros, sabiendo lo que tenemos enfrente, el juego del que está enfrente, pero siendo descarados y sobre todo estando concentrados los 90 minutos, ¿no? Normalmente los derbis se ganan o se pierden por errores puntuales, por jugadas puntuales, ¿no? Y en ese sentido creo que tenemos que estar en 90 minutos súper concentrados. ¿Qué tipo de partido esperas y qué tiene que hacer el Eibar ante un rival que defiende muy bien y encaja poco? Hombre, pero así todo yo creo que va a ser un partido abierto, ¿no? Porque ellos, como lo que tú dices, ¿no? Que encajan pocos goles y parece que se dedican solo a defender, ¿no? Encajan pocos goles porque defienden lejos de área propia. Defienden más cerca de área contraria que de área propia, ¿no? Entonces, ahí están seguros, están confiados y lo hacen bien. Entonces, lo que tenemos que intentar es intentar buscar sus espaldas, intentar jugar más tiempo nosotros en campo contrario, entonces ellos serán los que estarán a disgusto, ¿no? Si nosotros estamos jugando más en campo propio, ellos estarán haciendo su fútbol y jugarán con mucha más comodidad, y es lo que tenemos que tratar de evitar. ¿Qué opinión tienes de la labor de Arrasate? Pues, fíjate, los años que lleva, lo bien que lo está haciendo, está todo el mundo contento con él, entonces eso ya te dice mucho, ¿no? No solo jugadores, el club, incluso yo creo que también la gente de fuera, aficionados sobre todo y prensa, a ver, pues conociéndolo como le conocemos, como es como tipo, como persona, pues si encima luego das con la tecla y él lo ha dado en Pamplona, pues tiene todo a su favor, ¿no? Porque al final es una persona súper súper agradable, en el que las cosas te las dices y las tiene que decir y si no, no, y punto. Y en ese sentido es muy abierto y yo creo que por eso ha encajado también allí en Pamplona. ¿Cómo ves a los dos jugadores en llegar, a los pedidos del Sevilla, Porto y Gil? Creo que son diferentes a lo que tenemos, ¿no? Pozo puede jugar las dos cosas, lateral y extremo, es rápido. Es guindilla, si juega por delante puede buscarnos las espaldas de la defensa rival, que hasta ahora nosotros en eso hemos tenido problemas. Es diferente a lo que tenemos. Y Brian también puede hacer unos contra unos, se puede encarar,
se puede ir del rival, que también yo creo que hasta en estos momentos tampoco teníamos gente así tan clara como él, y de vez en cuando pues desbordar a cierta gente y poder ponerte en superioridad, pues te ayuda, ¿no? A cuando los partidos están cerrados, cuando los partidos se complican, ¿no? Y en ese sentido creo que nos van a ayudar. Y ya la última, cerrado el mercado de fichajes, ¿sientes que te falta algo todavía? A ver, en primer lugar creo que estamos mucha gente. Y no es de ahora, desde el principio, he comentado desde el primer año que estuvimos aquí, que llevamos aquí, de 22, 23 jugadores, ¿no? Tenemos ahora mismo el armario lleno, 25. Espero pues que el día a día sea bueno por parte de todos, ¿no? Porque si hay tanta gente, va a haber gente que va a participar menos que otra, ¿no? Porque todos no pueden participar, juegan 11. Y hasta 25 son muchos los que quedan fuera, ¿no? Y espero que, bueno, pues que el día a día sea bueno. Y luego, pues, esa imposibilidad de poder sacar jugadores, pues nos ha podido evitar el que pudiera llegar algún otro jugador que creo que en estos momentos sí nos puede hacer un poco de falta, ¿no? Sobre todo ahora, para mañana, por ejemplo, para este fin de semana. Vale.